El alcalde José Nación Andaluce, acompañado por el teniente alcalde delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, ha recibido ese mediodía a la jugadora algecireña de balonmano, Paula Valdivia Montserrat, quien hace unos días se proclamó campeona del mundo universitaria con la selección española, venciendo en la final del torneo disputado en la localidad malagueña de Antequera a Rumanía. El primer edil le ha trasladado la felicitación en nombre de la ciudad, al tiempo que le ha agradecido que tanto en el convidado nacional como en el equipo actual, el Clínica Rincón de Málaga Costa del Sol y en la Universidad de Málaga, donde cursa sus estudios de magisterio, lleve siempre por delante el nombre de Algeciras. Asimismo, le ha animado a continuar con esa labor, deseándole los mayores éxitos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es una mujer que se prepara, que compite, que se esfuerza, pero además muchas veces el deporte, siendo tan competitivo y siendo un deporte de élite, hace que dejes tu preparación para el día de mañana. Ella no, ella sigue estudiando, sigue formándose, va avanzando en su formación para ser profesora. Además, como hemos hablado también, es fundamental el tema de los idiomas y lleva a la par todo, el competir, el esforzarse, el formarse físicamente, pero también psíquicamente. Cuando recibí la llamada del ayuntamiento, para mí fue un logro estar aquí en el ayuntamiento, y bueno, es la primera vez que vengo y estoy muy orgullosa de estar aquí. Bueno, la verdad que ha sido muy sacrificado, porque ya te digo, el deporte de élite tiene mucha dedicación y mucho esfuerzo, pero bueno, yo creo que el trabajo que hemos hecho durante estas dos semanas pues se ha visto recompensado un poco en el campo, ¿no? El momento fue mágico y la verdad que no nos lo esperábamos, ¿no? Vamos, ella ha competido, ha llegado tercera de Europa y tal y cual, pero esto ya fue, vamos, final de partido fue de escándalo. Esto está en la memoria ya para siempre.